tenemos el juego Barcelona, un tutorial completo en dos y una mesa. ¡Hola a todos! Ella es Inma. ¿Y eres Javi? Y esto es Dos y una mesa. El canal este de siempre, el que ustedes ya conocéis y ya estáis aquí esperando que digamos nosotros lo que tenemos que decir para este capítulo de hoy. Toma ya lo que ha alargado por esa boquita. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues tenemos que vaya a aprender detallito por detallito de cómo se juega al Barcelona. La, 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 la. Cada vez que hablemos de este juego vamos a cantar. Sí. Vale. Bueno. Barcelona, este, pues bueno, el maravilloso juego que ya hicimos en un unboxing hace poquito. De Dani García. Editado en español por Maldito Games. De 1 a 4 jugadores para mayores de 14 años y de 60 a 90 minutitos. Pues nada, pues en breve pues vamos a tener aquí este, el juego Barcelona, un tutorial muy completo. Y así vaya a aprender usted a jugar sin necesidad de sacar manual de la caja. Es que ¿para qué? Va a crear telaraña, va a crear. Yo no sé para qué se necesita tanto manual. Pues bueno, pues nada, adelante con la explicación. Bueno chicos, ya estamos aquí para meterle manos en el meollo. Aquí estamos para ver cómo se juega el Barcelona. Este juego ambientado en el siglo XIX, a mitad, finales del siglo XIX, que pues está inspirado en la construcción del ensanche de la ciudad de Barcelona, porque por aquel entonces había sido durante 150 años un baluarte amurallado en el que estaba todo apegotonado porque había muchísima densidad de población. Era la ciudad más poblada de toda Europa, la más densa. Todos los edificios públicos, los edificios privados, todo estaba súper apegotonado. La gente... Una piña, todo apiñado. Cogía, se ponía mal enseguida, se contagiaban porque no había espacio. Ahí cuando cogía el resfriado uno, lo cogían todo. No llegaba el sol, estaban todos hechos ahí un caracolito, pero con mucha gente dentro. Total. Que estaban poniéndose la gente mala, enferma, y los obreros llegaban nada más que una esperanza de vida de 23 o 24 años. ¿Dónde vamos? Entonces dijeron, mira, esto hay que expandir, aquí hay que construir afuera de estas murallas. Y entonces aquí el señor Cerdá pues ideó esta construcción de este ensanche, de este ensanche de Barcelona, que vamos a ver como la idea que él tenía y también, pues bueno, qué es lo que finalmente se hizo. Así que, si miráis aquí abajo, os vamos a enseñar primero lo que sería el tablero principal, ¿vale? Tenemos que lo rodea lo que sería el track de puntos de victoria, ¿eh? Que está súper decorado y súper bonito. Después tenemos por aquí unas losetas que en la primera partida se sugiere que se utilicen las mismas que están impresas. Estas son las acciones que puede ir haciendo cada jugador en su turno, ¿vale? Que iremos explicando de qué va cada una de ellas. Luego aquí tenemos otras losetas que conforme vayamos construyendo, seamos los primeros en construir en cada fila, pues iremos consiguiendo 5 puntos adicionales por ser los primeros que construimos un edificio. Y luego esta acción de abajo es la que corresponde a cuando elijamos hacer acciones desde aquí, desde la diagonal. Y luego tenemos lo que es el juego en completo, pues se divide en 3 fases. Tenemos un número de rondas indeterminado, porque va a disparar el final de la fase cuando se llegue aquí al final de alguno de estos marcadores, de estos medidores de ciudadanos, que si veis tenemos por aquí ciudadanos verde, rojo y azul. Los verdes era clase baja, clase media y clase alta.
En cuanto lleguemos en alguno de ellos a rellenar toda la fila completa hasta aquí, se disparará el final de la primera fase, que ya explicaremos qué es lo que pasa. Aquí sería el final de la segunda fase y aquí el final de la tercera fase y fase de puntuación. Por aquí tenemos un medidor que se llama medidor de cerda, en el que colocaremos, iniciaremos siempre aquí al principio de la partida y al principio de cada fase iniciaremos aquí cada uno de los jugadores con nuestro indicador. Y conforme vayamos ganando o disminuyendo nuestros puntos de cerda, pues iremos sumando una casilla o bajando una casilla. Luego tenemos por aquí otro tablero en común para los jugadores, que es, digamos, la acera de esta sample, de esta ensanche de Barcelona, representada por adoquines o baldosas, que la primera, pues aquí la colocaremos y después diremos cómo se irán colocando el resto para conseguir las distintas bonificaciones que están impresas en este tablero. Aquí también podemos ver lo que son los edificios públicos que vamos a ir construyendo en el tablero principal. Aquí vemos, lo veremos ya con más detalle luego. Y por aquí tenemos lo que serían las losetas de modernismo. Estas losetas son como criterios de final de puntuación que iremos eligiendo cada uno de los jugadores. Ya después diremos de qué va y cómo los elegimos. Y por aquí hay unas preciosas, Sagrada Familia, que si os dais cuenta, indica aquí, esta sería la que indica la primera torre de la Sagrada Familia, la segunda, la tercera y la cuarta. Y llegará un momento que podremos conseguir estas torres, ¿no?, de la Sagrada Familia, que irán dándonos bonificaciones cada vez más interesantes conforme vayamos avanzando de nivel. Y este sería lo que es el tablero personal de cada jugador. En este caso hemos cogido el Lilita, el que cojo yo normalmente. Tenemos por aquí lo que sería el indicador de la Sagrada Familia, que conforme vayamos ganando avances, pues iremos avanzando de uno en uno las losetitas, las fichitas estas. Y conforme vayamos sobrepasando un hueco, pues iremos ganando losetas de la Sagrada Familia, le iremos poniendo aquí y cogiendo sus beneficios. Luego aquí tenemos para poder colocar lo que son las losetas de modernismo, que después explicaremos cómo podemos cogerlas y qué es lo que tendremos que pagar y demás. Aquí serían los cubitos que irán representando el aumento de nivel o no de modernismo, que si veis aquí multiplica por un número inferior y aquí arriba por un número superior el número de puntos que consigamos aquí en las losetas de modernismo. Luego tenemos aquí en esta zona lo que sería el tranvía que vamos también a construir por allí. Este tranvía puede, lo veremos cómo funciona, cómo lo colocamos en el tablero, y estos cubitos que veis aquí son los pasajeros que llevará el tranvía a las calles del Eixample y que veremos cuáles son sus costes y sus beneficios y dónde lo podremos colocar. Estas losetitas de aquí son lo que son las calles, losetas de calle. Tenemos losetas de calles estrechas y losetas de calle ancha. Las losetas de calle estrecha otorgan un punto cada vez que la pongamos y las de losetas de calle ancha, dos puntos por cada loseta que coloquemos. Luego, estos de aquí serían los cruces, las intersecciones de las calles, que iremos viendo los costes y las condiciones para poder colocarlos en el tablero principal. Y luego aquí tenemos lo que son las losetas de las aceras, que son las que iremos colocando en este tablero de acera común que hemos visto antes y que irán descubriendo un hueco en nuestro almacén. Este es el almacén de nuestros recursos y que al final de la partida estos números que se ven descubiertos nos otorgarán puntos al final. Todos los puntos que aparezcan con el fondo en rojo son puntos que se contarán al final de la partida. Conforme iremos deshaciéndonos de estas losetas, nuestro almacén para los recursos, que en este caso, en este juego, tenemos recursos que son las monedas de oro
y las telas, pues será mayor el almacén, más podremos almacenar. Al principio de la partida comenzamos cada jugador con una moneda de oro y una pieza de tela, que se identifica el modernismo que vas ganando como constructor. Aquí tenemos 5 pilas, compuestas las 3 primeras de 2 tokens redonditos, fichitas redonditas, cada una de las 3 primeras pilas, y aquí solamente una. Conforme vayamos construyendo edificios, pues iremos marcando el edificio con nuestra fichita de que lo hemos construido nosotros en el tablero principal. Y conforme vayamos pues haciendo edificios, consumiremos cada una de las columnas y conseguiremos puntos de cerdá. En el marcador de cerdá que vimos antes, que estaba por aquí, pues iremos sumando posiciones, ¿vale? Y luego ya pues tenemos lo que sería los puntos, ficha de puntos, porque en este juego se consiguen muchos puntos y sobrepasa los 100 que vienen marcados en el tablero principal. Y entonces tenemos de 100, de 200, de 300 y de 400. Aquí tenemos todos los tipos de edificios que podemos hacer. Por esta cara nos viene lo que son los requisitos para poder construir, los beneficios que nos dan, requisitos y beneficios. Y por la cara de atrás, pues cómo serían los edificios ya construidos, ¿vale? Que encima se colocaría el marcador indicando que lo hemos hecho nosotros. Ahora vamos a verlo todo con detalle, así que no preocuparse, no liarse, que lo vamos a aclarar todo, todito, todo, pasito a pasito. Así que, bueno, y esto no lo he dicho. Tenemos una ficha de jugador inicial. El último que estuvo en Barcelona, el último que construyó la Sagrada Familia, el último que, no sé, que bailó una sardana, lo que queráis. Y también una cosa que se agradece un montón en todos los juegos es una cartulina con el recordatorio de todos los pasos del turno de cada jugador. Una chuletita. Ahí está, como las delante. Y aquí cada uno de los iconos del juego, que hay, no hay mucho, hay poquito y son fáciles de recordar, pero aquí te lo recuerda por si no te se te ha quedado, ¿vale? Y luego aquí, esto es lo último que nos hemos dicho, tenemos a los ciudadanos, aquí todos apiñados, como vivían en la Barcelona primitiva, digamos, dentro de la muralla, todos apegotonados y están deseando de salir para afuera, así que tenemos que construir ya. Muy bien. Y bueno, y empezando, ¿cuál es el primer paso? Porque me imagino que el turno de cada jugador tendrá algunos pasos. Sí, tiene 4 pasos y 4 pasos obligatorios. Por narices los tienes que hacer. Vaya. Si puedes, lo tienes que hacer. A ver, el primer paso, bueno, hemos montado ya todo nuestro tablero. Aquí esto sería una partida para 2 jugadores en el que tenemos que ir poniendo ciudadanos de correspondiente al mismo color, tapando los indicadores que vienen aquí para 2 jugadores, o en este caso para 2 jugadores o 3 jugadores también. Pues los tendremos que ir cubriendo en todos los tipos de ciudadanos, ¿vale? En todas las fases. Y entonces, una vez que tenemos todas las cositas colocadas, cogeremos cada jugador de la bolsita 2 ciudadanos al azar, ¿vale? Pero esto que no se entere nadie, esto escondidito, que no lo vea nadie. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos, conforme os vayáis enterando de cómo van los requisitos de cada edificio a construir, pues te será más interesante colocar este arriba o este, para que el otro no se rompa. Y ahora mismo lo que nos interesa en el primer turno es el ponerlo en un cruce, porque Ciudadanos va en los cruces de calles, ¿vale? Los cruces de calles son estos que hay aquí, estos octogonales, ¿vale? Estos de aquí que tenemos, pues en cualquiera de ellos podemos colocar a los ciudadanos, ¿eh? En el caso en el que esté impreso un coste, pues tendremos que pagarlo antes de colocarlo ahí, ¿vale? Pagaríamos nuestra monedita. Y entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Porque esto estamos aquí un poco perdidos.
Pues para ponerlo primero tendremos que saber cada acción de todas las que hay al borde del tablero, al borde del plano de este sample, ¿de qué van? ¿Y por qué necesito saber qué acciones hay en el borde del tablero para colocar mis trabajadores? Porque las acciones que podrás hacer serán las que, según donde coloques tus ciudadanos, pues atraviesen, digamos, ese cruce. O sea, sería, si este ciudadano lo hemos colocado aquí, pues sería la acción que está en esta calle, que sería esta, y la acción que cruza aquí también, que sería esta, ¿vale? Esta uh-huh. calle de aquí. Y como está estos ciudadanos también en la diagonal, pues también tendrías la opción de hacer la acción que hay aquí. Es decir, las acciones no son obligatorias de hacerlas todas. Puedes elegir hacer algunas. Si las quieres hacer todas, pues las haces todas. Pero no es obligatorio hacerlas todas. ¿Y puedes hacer cero? No, tienes que hacer alguna. Este niño. Total, que vamos a empezar a ver por las más facilitas. Tenemos esta, como podéis ver, pues esto qué va a querer decir. Pues que te recibe dos moneditas, ¿vale? Pues dos monedas que recibimos y guardamos en nuestro almacén. Ahí está. Si nos colocamos en una calle, en un cruce en el que dé en la calle de esta fichita, pues ¿qué es lo que vamos a recibir? Pues vamos a recibir una pieza de tela que colocaremos en nuestro almacén. Para mí que era un papel, un rollo papel higiénico de diseño. Sí, pero de premium, clase premium, porque tiene hasta brillito. Y como veis aquí, tres puntos, que los que son con el fondo azul hay que contárselo en el momento de ganarlo, ¿vale? Así que estaríamos contándonos 1, 2 y 3 puntitos, ¿vale? Vamos a ver, siguiente, aquí, si nos ponemos en este cruce, en esta calle, tendríamos, bueno, a ver, yo estoy poniendo esta para que vayamos de aquí a aquí, pero también tendríamos esta acción como posible acción para hacer. Ojo, lo que pasa es que para no liaros vamos de una en una. Aquí, esta acción es la de colocar, construir losetas de calle, o sea, calles que tú vas a construir, tú vas a poner tus adoquines, tú vas a poner tus cositas, tu acera, tu asfalto, tu cemento, lo que hubiera en esa época. Asfalto haría, ¿no? Sí, supongo. Bueno, como veis en el dibujo, indica que vamos a construir dos calles de las estrechas. Así que nos iremos a nuestro tablero personal y cogeremos siempre las que estén más a la izquierda de nuestro tablero, ¿vale? Entonces cogeremos dos losetitas de calles estrechas y las podremos colocar donde nos dé la gana que tenga el hueco para una calle estrecha, ¿vale? O sea, yo no podría colocarla aquí porque se me queda grande el hueco, ¿eh? Puedo colocarla aquí, puedo colocarla aquí, aquí, que sale volando, aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? Pues en donde la coloquemos, lo que pisemos, el beneficio que pisemos lo vamos a obtener. Si nos colocamos aquí, pues obtendríamos 3 puntos, ¿vale? Si la colocamos aquí, pues conseguiríamos una moneda. En este caso, como tenemos el almacén totalmente lleno, no nos cabrían monedas y no podríamos cogerlas, ¿vale? Ahora, si nos interesan más monedas que telas, pues podríamos echar esta fuera y coger la moneda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues mira, la puedo colocar aquí y se me ha antojado colocar la segunda aquí, pero no tiene por qué estar en la misma calle, ¿vale? Yo puedo colocarla también aquí y en vez de 3 puntos conseguiría otros 3 más, conseguiría 6, ¿vale? Bueno, ya me conté antes los 3, pues otros 3 más. Y cada vez que coloquemos una calle nos contaremos puntos. ¿Cuántos? Pues en este caso nos contaríamos solamente un puntito por haber colocado esta calle porque no hay ninguna adyacente a ella, ¿vale? Pero si colocáramos esta segunda calle aquí, conseguiríamos un punto por haber colocado esta y otro punto por la que está adyacente, por la que está al ladito.
Entonces conseguiríamos un punto y luego dos puntos, ¿no? Tres puntos en total. Correcto. Ahí está. ¿Vale? Y da igual de quién sea la calle que esté puesta. O sea, si yo tengo que aquí mi compi ha cogido y tenía en otro turno colocadas estas dos, cuando yo coloque esta, pues conseguiré mis tres puntos que están aquí puestos en el tablero impreso, 1, 2 y 3, y luego aquí no contaría que están adyacentes porque hay aquí una que está vacía, con lo cual ahí no se contarían puntos por adyacencia, o sea, aquí sería un punto solamente al colocar yo esta. Y luego si coloco esta, ya aquí uno todas estas de aquí, entonces sería 1, 2, 3 por la que he colocado y 4 puntos más. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Muy bien, pues ¿qué más cositas? A ver, aquí tenemos, ya vamos a ir por orden de los que están colocados, ¿no? La acción del tranvía, ¿vale? Este tranvía tan bonito que está aquí dibujado. ¿Cómo es la acción del tranvía? Pues esta es, todas las demás que hemos visto son súper sencillitas. Esta digamos que es la que es un poco más rocambolesca. Cuando cogemos la acción del tranvía, pues pillamos nuestro tranvía precioso y bonito y salado y lo colocamos en el tablero. ¿Dónde lo colocamos? Lo podemos colocar donde nos dé la gana. Pero, ojo, que no haya ni otro tranvía puesto. Los tranvías van en las calles, que no en los cruces como los ciudadanos. Uy, que lo he puesto de revés, está aborcado. Que no haya tranvía ni que haya pasajeros en este caso, ¿vale? En la calle. Entonces yo este lo podría colocar en cualquier lado que estuviera vacío, básicamente, en una calle. Da igual que sea ancha, que sea estrecha, la que nos dé la gana, la que nos interese más. ¿Por qué? Porque después estos cubitos de aquí, que son los ciudadanos, nos van a ofrecer la acción de la calle en el que dejemos a los pasajeros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que yo quiero hacer otra vez la acción de que me den, bueno, de que pueda construir yo mis callecitas, por ejemplo, pues tendría que colocar el tranvía en esta calle, ¿vale? En cualquiera de los trozos de esta calle. Pues por ejemplo, yo qué sé, pues me coloco aquí mismo. Venga. Y a continuación tengo la opción de colocar mi primer pasajero a donde está el tranvía. La opción porque si no tienes el coste que te pide aquí en el tablero, ¿veis? Aquí que está impreso, aquí tenemos una moneda, una tela y una moneda, una tela y dos monedas y dos telas, ¿vale? Conforme vayamos para acá, la cosa está más cara. ¿Por qué? Porque al final conseguirás más puntos. Aquí, mira, ¿lo ves? Aquí pone que conseguimos un punto al final de la partida. Entonces, pagamos nuestra monedita para poner a nuestro pasajero en el mismo lugar que está nuestro tranvía, ¿vale? En la misma calle, en el mismo, la misma sección de calle. Y al hacer esta acción nos da la posibilidad, nos da el beneficio de hacer la acción que está correspondiendo a la misma calle en la que está aquí el muchacho, el pasajero, que en este caso es el de hacer dos callecitas estrechas. Pues cogeríamos nuestras dos callecitas estrechas que están más a la izquierda y las colocaríamos donde nos dé la gana. ¿Qué nos hace falta moneda? Pues venga, mira, la coloco aquí y recibo mi monedita que antes me ha costado poner ahí al pasajero. ¿Que quiero también contarme mis puntitos? Pues venga, aquí. Y tengo tres puntos por haber tapado esto. Un punto por haber colocado una calle que no está
encadenada a ninguna otra, digamos, no está contigua a ninguna otra, y otro punto por colocar esta. Y ya pues terminaríamos ahí. Pero os voy a contar, en el caso de que el siguiente turno, que no es el primero, utilicemos otra vez la acción del tranvía. El tranvía se mueve, ¿vale? El tranvía, cada vez que utilicemos la acción del tranvía, lo podemos mover. Vamos, lo debemos de mover. No se puede quedar en el mismo sitio. Que se tiene que mover. Ahí está. ¿Cómo es el movimiento del tranvía? Pues el tranvía se puede mover de uno a dos espacios, o sea, de uno a dos secciones de calles en el tablero principal, a la dirección que tú quieras. Pa'lante todo. Que si doblo una esquina, que si me vengo para acá, que si me vengo para acá, que si me vengo para acá. A donde quiera. Y entonces, la cosa que tiene es que yo puedo hacer uno y dos, me coloco aquí, ¿vale? Porque quiera dejar yo ahí la, pasajero. Un pasajero, y luego poder hacer la acción que está en esa calle, que sería esta de aquí, ¿vale? O estaba aquí. Puedo hacer, no sé, uno y dos y volver a hacer la acción del tranvía. O puedo, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, que en la zona en la que ya haya calles vuestras, si queréis, lo podéis contar como uno y dos y se quedáis ahí, o si queréis, pues no las contáis porque son de vuestro territorio, digamos, ¿eh? Vuestro territorio comanche. Entonces cogeríamos, y si yo quiero irme, por ejemplo, hasta aquí, pues esto no lo cuento, te contaría cero movimiento, un movimiento, dos movimientos. Y entonces ahora cogería mi siguiente pasajero, pagaría la tela y la colocaría aquí y haría la acción que corresponde a esta calle, que sería coger dos monedas. En este caso solamente podría coger una porque ya no me caben más en el almacén. Estoy repleta, estoy rica. 4 euros. Rica, rica. Bueno, este de aquí en verdad deberíamos de explicar el otro, pero bueno, vamos a explicarlo, ¿no? Este de aquí es el subir el nivel de modernismo, que si veis, este dibujito de aquí corresponde a las losetas de modernismo, ¿veis? Que tiene aquí la condición que tenemos que ir cumpliendo y la puntuación que nos da. Entonces, este cubito y esta flechita hacia arriba nos indica que lo que vamos a poder hacer en esta acción es subir estos cubitos, que son los que indican el nivel de modernismo, que son el multiplicador que vamos a usar al final de la partida para multiplicar los puntos que hemos conseguido por cumplir las condiciones de modernismo. Pero solo uno, ¿no? No todos a la vez, ¿no? Claro, iremos haciendo de uno en uno. Y además hay que tener en cuenta, si os dais cuenta, otra vez redundantemente, aquí en este no hay nada impreso. Luego, esta subida de nivel sería gratis. Pero las demás sí tienen impreso. Aquí tenemos un coste de una tela, dos telas, una tela y dos telas. Por lo tanto, tenemos que tener ese recurso para poder hacer esta acción. Si no, no podríamos hacerla. Tiene que tener tela. Claro, hay que tener tela. Aquí hay que tener tela marinera. Y entonces, ¿que no tenemos las telas? Que en este caso no tenemos. Pues subimos este, que es gratis. Y el que coloquemos aquí, da igual que esté vacío, ¿eh? Podemos subirlo siempre que tengamos el coste que está impreso. Podemos subir el nivel de modernismo, el multiplicador de los puntos que nos darán aquí, siempre que, aunque no haya aquí ninguna loseta de modernismo, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Que se supone que en un futuro lo vas a querer poner. Claro, evidentemente. Porque si no, vas a ganar 0 puntos por mucho que multipliques. Y me va a estar la cosa muy chunga. Nos venimos aquí a la siguiente acción, que sería esta de aquí, que se identifica con estas losetas de calle ancha, de calle grande, de calle mayor. Y significa que la vamos a coger de nuestro tablero y la vamos a llevar al tablero principal. Esta loseta pues la podemos poner en donde encaje, ¿vale? Yo no puedo colocarla aquí porque se me va a montar aquí en la manzana esta que hay que construir edificios. No, ahí no cabe. Más o menos cabe. Ahí no cabe, ni con calzador. Tiene que poner en un sitio que quepa, ¿vale?
o aquí, en esta calle, las calles, digamos, que cruzan, digamos, lo que es el plano general, ¿no? Lo que sería en esta calle, como veis, o en esta calle de aquí, o en la diagonal, ¿vale? Esas son las tres calles, las demás son todas muy estrechitas, no cabe. Esto tiene pinta de ser muy parecido a las calles estrechas, ¿qué diferencia hay? Es parecido, pero no es igual. A ver, mira. Aquí iremos pues recibiendo, pues lo mismo, iremos, sí, sí, en verdad es lo mismo, lo único que es el número de puntos que conseguimos por ella. En vez de conseguir uno, conseguiremos dos. Fíjate. Vale. En este caso, si lo ponemos encima de aquí, que pone más uno y la carita de cerda, tan bonita, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar uno aquí en el track de cerda, en el medidor de cerda, ¿vale? Que va a indicar lo contento que está cerda de que nosotros construyamos cosas. Si tenemos que restar puntos, pues se va a poner descontento y nos tendremos que bajar de ahí. conforme vayamos colocando, pues por esta que no hay ninguna que esté adyacente en la misma calle, pues solamente conseguiremos dos puntitos. Y si tuviéramos otra que estuviera adyacente, pues ya conseguiríamos dos, dos, cuatro, uno, dos, tres y cuatro puntos. Al igual que si en el caso de que antes de poner nuestra loseta hubiera losetas de otro jugador, pues ponemos la nuestra y serían pues 2 y 2 y 2, son 6 puntitos. 6 puntos, colega. Con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos que subiríamos al colocar esta calle. Ya pues dependiendo de lo que te interese, si quieres subir en el track de cerda, pues lo colocaríamos aquí. Si quieres coger y que te hace falta dinero, pues lo colocaríamos aquí o aquí, que también conseguiríamos dos monedas, o por aquí, ¿vale? Eso es lo que te da cerda con la... Bueno, cerda, lo que te da la colocación de tus calles, construcción de tus calles anchas, ¿vale? Y a ver, las calles no se pueden una sola par con la otra, evidentemente, nada más que puedes construir una en cada sección, ¿eh? Y conforme iremos gastando cada uno de los, ¿ves?, de las columnas en las que tengamos las losetas, pues iremos consiguiendo puntos de cerda. En las columnas, digamos, de las calles estrechas será un pasito más, un puntito solamente. Y en las de las calles anchas, pues serán más dos puntitos en el track de cerda. ¿Vale? Subiríamos dos puntitos. Muy bien, ¿qué más cositas? A ver, pues mira, tenemos aquí los adoquines, baldosas, como queráis. Pues eso simboliza que vamos a coger nuestros adoquines, nuestras baldosas de nuestro tablero personal y lo vamos a llevar al tablero pues común de la acera, de las baldosas. ¿Cómo lo podemos colocar? Pues lo podemos colocar ortogonalmente a las que haya ya existentes en el tablerito. En este caso se empieza con una en el centro y por lo tanto podremos tapar o colocarla, la que vayamos a poner de forma ortogonal, pues en forma de cruz. Aquí abajo, aquí arriba, aquí en este ladito o aquí en este ladito. ¿Vale? Y lo que tapemos será el beneficio que vayamos a obtener. En este caso pues sería una moneda. O en este caso, pues sería un punto de cerda, en el track de cerda. Aquí sería una tela, aquí sería colocar una calle ancha, aquí serían colocar dos calles estrechas, aquí sería subir nivel de modernismo, aquí sería sumar un punto en el track de la Sagrada Familia, que ya diremos después qué es lo que pasa al hacer eso, y aquí coger uno de los losetas de modernismo que nos indicarán los criterios de puntuación de cada una de las cositas que vienen en las losetas de modernismo. Entonces, no sé, nos colocamos aquí mismo, cogemos nuestra monedita y ya está. Conforme vayamos gastando estas losetas, que las iremos cogiendo desde el lado más a la izquierda hacia la derecha, pues iremos destapando estos puntos, ¿vale?
y al final de la partida se cogerá la puntuación mayor que esté destapada. Pues en este caso 11. No me vayas a coger y te vayas a poner a sumar todo esto porque eso no vale. Caca, estás haciendo trampa. Vale. Pues a ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Siguiente acción. Pues tenemos lo que son las intersecciones. Las intersecciones pues son esta especie de rotonda, pero que son octogonales, son intersecciones en los cruces de las calles, ¿vale? Que si os dais cuenta, pues cuando la quitamos, pues sale aquí impreso un beneficio que vamos a obtener en el caso en el que haya ciudadanos que se coloquen encima de nuestra intersección. Conforme vayamos poniendo intersecciones en el tablero principal, pues el coste de poner las siguientes intersecciones aumentará. El primero nos sale gratis, el segundo una moneda, dos monedas, uno de tela, una moneda, uno de tela, dos monedas. Y esta manita que pone aquí un 1 significa que si solamente hemos puesto una intersección, cuando se coloquen aquí encima ciudadanos, pues podremos conseguir solamente, elegir solamente el beneficio de una moneda. Si abrimos y cogemos esta intersección y la colocamos en el tablero central, podremos escoger solamente una de estos dos beneficios, porque la manita del 1 llega, está desde aquí y hasta aquí no aparece la del 2. Pero solamente uno de los dos, elegiremos uno de los dos. Si colocamos la tercera intersección, pues elegiremos dos distintos de los tres que tenemos a la vista. Si elegimos el siguiente, pues lo mismo, estamos con dos diferentes de los cuatro que tenemos a la vista. Y si elegimos y ponemos la intersección esta en el tablero, pues elegiremos tres beneficios diferentes de los que tenemos visibles, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo lo colocamos? Pues una vez que ya hubiéramos, imaginaros que yo ya he colocado esto que se coloca en los cruces, ¿vale? Imaginaros que yo voy a colocar en la segunda intersección, entonces tengo que pagar el coste que viene aquí impreso y además el coste, si lo hay, porque hay intersecciones que no hay nada, ¿veis? Que está vacío, no hay nada, pero hay algunas que sí. Que te pone menos uno, entonces también tendría que dar ese coste, o sea, tendría que pagar dos monedas por poner mi intersección, la de mi tablero personal y la del tablero central. ¿Y qué gano yo con esto? Pues gano, según donde yo la coloque, los beneficios que estén impresos en el tablero central que se puedan ver. ¿Qué significa que se puedan ver? Pues en este caso tenemos, por ejemplo, aquí subir uno en el track de Cerdá y aquí pues me dan dos moneditas. Mira, las dos que he pagado antes las voy a recobrar. Ahí está. Pero este que está tapado con una calle no lo recibo. Lo que esté tapado con calles no se recibe como beneficio cuando se coloca una intersección. ¿De acuerdo? Pero este que está aquí con un pasajero, no pasa nada. Eso no se considera que está tapado, eso se considera que está visible. Cuando yo coloqué esta intersección, pues aquí hubiera recibido uno de tela y uno de Cerdá, ¿vale? Ya según las necesidades que tengamos, pues lo colocaremos en el sitio que nos sea más ventajoso. Si necesitamos mucho dinero, pues mira, esta estaría muy bien, porque conseguiríamos dos monedas y una moneda, En las calles que rodean la intersección, lo que haya impreso es lo que vamos a recibir, ¿de acuerdo? Creo que de las intersecciones ya está todo dicho, que no puedes colocar una intersección encima de otra, pero vamos, yo creo que eso es obvio. En el caso de que hubiera aquí un ciudadano colocado, yo para colocar mi intersección la pongo y tengo que pagar esto, porque el ciudadano no es una calle, no me tapa eso, ¿vale? Pero en el momento, imaginaros que esta en vez de aquí, yo la he colocado aquí. En el momento que se coloque ahí más ciudadanos, este coste que había, el ciudadano ya no lo tiene que pagar, porque está tapado con mi intersección.
¿De acuerdo? Pero a cambio te llevas algo, ¿no? A cambio, los ciudadanos que se colocan encima después de ya haberlo hecho, no vayas tú a colocar, aquí hay ciudadanos, pues lo voy a colocar encima. No. Pues es cuando recibimos, es cuando se desata la acción de recibir los beneficios que están aquí impresos en nuestro tablero. ¿Cuántos podemos coger? Pues como dije antes, los que te indique la manita. Podrás elegir uno de entre los que están a la vista. Cuando tengas esta intersección puesta, podrás descubrir, coger dos de los que estén a la vista. Y lo que hemos visto antes. Aquí, hasta que no llegas aquí, no puedes coger tres. ¿Vale? Y creo que sí, que ya no nos queda nada de las intersecciones, ¿no? Yo creo que estamos completitos. Luego tenemos este, que pues, es lo más sencillo del mundo. ¿Qué es lo que te indica? Porque suba dos en el track del marcador de Cerdá. Y mira, lo tenemos ahora mismo en un punto clave. ¿Por qué? Porque nos dice que sumemos dos. Y aquí solamente queda un hueco. Me faltaría sumarme otro más, pero ya no hay más, hemos llegado al tope, hasta el máximo, está rebosando. Entonces, la siguiente posición, yo no pondría esto aquí, sino lo que lo dejaría ahí. Y las siguientes veces que me salga movimientos en el tras de Cerdá, pues, como viene aquí en el tablero impreso, cada una de ellas nos sumaríamos dos puntos en el marcador. Así que, dos puntitos por mi movimiento de Cerdá que me ha faltado por contar. Y la otra acción que tenemos por aquí es la de comprar edificios, bueno, construir edificios públicos, ¿vale? Estos edificios públicos tan preciosísimos que tenemos aquí en el tablero de la acera, que podremos elegir, que veis que son súper preciosos, y que para dos jugadores solamente sacaremos, estos son iguales, ¿vale? Estas pilas son iguales, los de abajo con los de arriba. Lo único que lo diferencia son el coste, que sería menos 3 y menos 2 para dos jugadores, y luego los puntos que se consiguen en el momento de coger y construir el edificio público. Son 10 puntos para el de coste de menos 3 y de 6 puntos para el de coste de menos 2. Todos ellos se suman más 2 en el marcador del track de Cerdá. Y luego cada uno de ellos nos va a dar un beneficio gordo. La verdad es que son muy interesantes de coger, no solamente por los puntos que consigues y por Cerdá, sino por estas acciones que, bueno, vienen 7 tipos de edificios, pero bueno, aquí por encima os digo que podéis colocar sin coste una intersección. Aquí que podéis comprar sin coste de telas, colocarla aquí en vuestro tablero, las losetas de modernismo. Aquí que podéis viajar con el tranvía sin coste de moneda, de poner los pasajeros. Este es sumar dos en el track de la Sagrada Familia, que ahora ya la veremos. Y este es poner una loseta de aquí, de los adoquines, sin la regla de que tenga que ser adyacente ortogonalmente a alguna que haya, sino que puedes colocarla donde te salga de la real gana. Tú dices, pues yo me falta dinero, o cojo y digo, ay, pues yo quiero subir, no sé, aquí en el marcador de la Sagrada Familia, ya de paso la vemos. Pues si veis, cada vez que pasemos un huequito, pues eso significa que podemos coger un beneficio que nos da la Sagrada Familia, que están identificados en estas losetas tan preciosas, que en este caso, como hemos sobrepasado el nivel 1, pues tendremos que coger un beneficio del montón de losetas de la Sagrada Familia del nivel 1, ¿vale? Aquí tenemos para elegir, que nos dan puntos, nos dan a elegir entre monedas y una de tela, puntos, uno de Cerdá, puntos y uno de tela y uno de moneda. Pues el que nos parezca, cogemos, nos lo contamos en el acto, 1, 2 y 3 puntitos, y vamos a coger tela, que no tengo tela. Ahí está, mi telita. Después de haberlo hecho, le damos la vuelta y ya no podemos volver a beneficiarnos eso. Y conforme vayamos pasando para acá, pues iremos cogiendo del siguiente nivel. ¿Qué pasamos? Aquí, pues cogeremos de aquí del segundo nivel, que son más jugosos, y aquí son más jugosos, y aquí son más jugosos, dan más puntos y dan más
mercancía, digamos. Luego, por ejemplo, hay alguna por aquí. ¿Cuál era? Creo que estaba por aquí. Bueno, por ejemplo, esta, que te indican que puedes conseguir más de un recurso, ¿vale? Más de una moneda y una tela. Te pone por tres o por dos. Y entonces tú puedes elegir la combinación que te apetezca, la que tú quieras. Que, o sea, que no, puede, no tienen por qué ser tres monedas o tres telas, sino que puedo coger dos telas y una moneda. Ahí está, ¿vale? O por lo menos eso es lo que pone en el manual. Muy bien. ¿Qué más cositas nos queda? Ay, nos queda, mira, aquí la diagonal. La diagonal, la acción que nos da es esta, es la de las losetas de modernismo. Coger losetas de modernismo y llevarlas a nuestro tablero personal si tenemos los costes que nos piden, que están impresos en nuestro tablero, para poder colocarlas, ¿vale? Pues cogeríamos aquí la que quisiera. A ver. Por ejemplo, esta, aquí si no hay nada impreso, pues será gratis, podremos colocarla gratis. Una vez que hemos cogido una loseta de modernismo, la sustituimos ya por la siguiente, ipso facto, ¿vale? En el acto. Aquí esta, por ejemplo, pues nos contarán al final de la partida 2 puntos por cada adoquín o loseta que hayamos sacado de nuestro almacén y la hayamos colocado en la acera del ensamble, ¿vale? Y esos 2 puntos los multiplicaremos por 2 si cuando hayamos hecho la acción de subir el nivel de modernismo, pues lo hemos podido hacer pagando nuestra telita cuando hicimos la acción de subir el nivel, que no ahora, chicos, sino cuando hicimos esta, acordaros, la de subir el cubito. Solamente podemos subir un cubito. Hemos pagado nuestra moneda y entonces al final de la partida multiplicaremos el número de adoquines por 2 y por 2. ¿Vale? Por y eso, 4. Ahí está, es una puntuación muy jugosa. Por eso este es el método por el que vas a conseguir más puntos al final de la partida. ¿Vale? Imaginaros que, venga, pues cogemos otro por aquí. Y lo colocamos aquí. Pues tenemos que pagar el coste que está impreso en el tablero. Pues sería una moneda, ¿vale? Y al final de la partida contabilizaremos las calles estrechas que hayamos hecho, tanto número de calles estrechas que hayamos hecho, por 1 en este caso, pero por 2 del nivel que hemos subido antes en nuestro marcador de modernismo, ¿vale? ¿Qué más cositas nos queda? Bueno, pues o sea, que eso es lo que serían todas las acciones disponibles que tenemos en el tablero central y que iremos haciendo conforme vayamos colocando a nuestros ciudadanos. Por ejemplo, yo por ejemplo no tengo tela y quiero conseguir telas y además quiero tener más espacio en mi almacén, quiero colocar adoquines, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso me han salido 2 verdes, 2 de la clase baja. Lo colocaría aquí para poder hacer la acción de conseguir tela y poder hacer la acción de colocar adoquín. Lo puedo hacer en el orden que me dé la gana, ¿vale? Así que, por ejemplo, vamos a coger el adoquín. Y imaginaros, no sé, ¿qué es lo que me haría falta? Pues, ¡ay! Este no lo he rellenado, perdone usted. Pues lo tenemos que hacer ortogonalmente a las que ya están puestas, ¿vale? Pues yo qué sé, imaginaros que yo voy y coloco, me lo coloco aquí, recibo una telita y una moneda. Pues ya voy aquí rellenando mi almacén. Y luego aquí por esta acción recibo otra tela y 3 puntos. Pues 3 puntitos que me cuento en el momento, ¿vale? Entonces, ahora, o sea, el primer paso que damos en nuestro turno es colocar los ciudadanos y hacer las acciones, por lo menos algunas,
de las acciones que cruza en el cruce en el que ponemos nosotros nuestros ciudadanos, hacer alguna de las acciones. Una vez que hemos hecho eso, ahora obligatoriamente, si puedes, tienes que construir un edificio, ¿vale? Construir en principio aquí pues una manzana vacía. ¿Cuáles son las manzanas vacías? Pues si os dais cuenta, esto, esta manzana, esto es una manzana con dos esquinas, ¿vale? Las que son en las diagonales, esto, ¿vale? Todas esas. O también se puede construir encima de otro edificio, ¿vale? Que ahora veremos cómo se hace. Para poder construir, si nos vamos para acá, tenemos aquí los tipos de edificios, ¿vale? Esto, pues como podéis saber, son para las esquinas, nada más que sirve para las esquinas. En las esquinas no se puede construir encima, ¿vale? Solamente se puede construir una vez y se acaba. Estos iconos que veis aquí, ¿vale? Tenéis unos octógonos con una rayita azul, una rayita rosa, una rayita verde, que se corresponde a cada uno de los colores de los tipos de ciudadanos que hay. Pues tenemos azules, bueno, los que tenemos aquí, ¿no? Los azules, los verdes y algunos rojos que me encontraré aquí, ¿vale? Entonces, tenemos, ¿veis? Esta es la identificación, digamos, por los colores que de cada una de las losetitas de ciudadanos. Y eso pues lo tenemos en cada uno de los edificios. Esos son los requisitos. Eso significa que cualquiera de esos colores nos vale. Tendríamos que tener un ciudadano de cualquiera de esos colores, o sea, de cualquier color de los que hay. O sea, en resumen, dos ciudadanos. En este caso, dos ciudadanos del color que sea, ¿vale? En este otro caso, también dos ciudadanos del color que sea. En este caso, uno del color que sea y uno rosita, que son los de clase media. En este caso, dos ciudadanos del color que sea y uno del color azul, ¿vale? Entonces, aquí en el lado, este lado derecho, para ustedes, para mí es el izquierdo, viene lo que sería el beneficio y la repercusión en el track de Cerdá, ¿vale? Según lo contento o lo descontento que esté. Este, pues estará muy contento porque esto es lo que él quería. Él quería dos laterales del octógono construido y los otros dos laterales, pues que fuera parque, para que la gente tuviera espacio libre y de esparcimiento y de todo. Aquí las esquinas, pues como veis, tampoco se pueden construir, está todo construido entera, menos un pasillo que hay por ahí. Y estas, las rojas, aquí ya se está mosqueando. ¿Por qué? Aquí nos quitaría un punto en el track de Cerdá, porque tiene tres lados construidos. Y aquí tiene cuatro lados construidos, entonces ahí se encabrona ya totalmente. Te quita dos puntos en el track de Cerdá. También nos dan beneficio, aquí subiríamos uno en el track de la Sagrada Familia y aquí dos del tirón, ¿vale? Uno y dos. Ya conseguiríamos aquí otro del nivel que superáramos de la Sagrada Familia, en este caso sería del 3. Y este, que es el que más beneficios, digamos, de puntos consigue, pues te da 7 puntos además en el acto. ¿Cómo se puede construir encima? Pues podremos construir encima, a ver, de las esquinas hemos dicho que no, de aquí tampoco porque está todo construido, pero de aquí y de aquí, que siempre hay aquí, ¿ves?, lados que no están construidos, podremos construir encima. ¿Cómo? ¿Cuáles son los que podemos construir? Pues los que sean superiores de construcción, los que tengan más lados construidos que este. ¿Cuáles? Pues en este caso sería el rosita, el de nivel 2, digamos, que lo pondríamos encima, todo esto en el tablero principal, ¿eh? O también nos serviría el del máximo nivel, que está todo construido, y lo pondríamos encima, ¿vale? En este, pues solamente podríamos utilizar este de aquí, que tiene cuatro lados construidos y este tiene tres, ¿vale? Lo pondríamos encima y ya está. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a pasarlo ahí al tablero principal. A ver, pues lo primero que haríamos sería coger, ver la posibilidad de cumplir los criterios que nos pide cada uno de los
edificio. Para ello, pues alrededor de la manzana, en los cruces que hay alrededor, pues tiene que haber ciudadanos de los colores que nos requieren cada uno de los edificios, ¿vale? Si os dais cuenta, para este espacio, si tenemos aquí solamente que se cuentan solamente los ciudadanos que están visibles, los de abajo no nos valen para construir, pues tenemos dos verdes. Aquí se requiere uno azul por fuerza y aquí uno rosa, así que eso no podemos construirlo. Podríamos construir este, entonces lo pondríamos aquí en su lugar de la manzana y nos subiríamos uno en el track de Cerdá, que como no podemos subir más, pues nos contaríamos dos puntos y luego le daríamos la vuelta y colocaríamos de nuestra fila de marcadores de edificio uno encima, ¿vale? En el caso en el que esto ya fuera ya muy avanzado y no tuviéramos ya ninguna fichita de marcador de edificio, aunque no tengas, tienes que construir si puedes y te llevarás todos los beneficios de haber construido. Entonces, ¿qué se hace a continuación de haber hecho ese marcador de edificio? Pues cogeremos los ciudadanos que están alrededor de la manzana en donde hemos construido, los que están arriba de cada una de las pilas. En este caso nos pedían dos ciudadanos del color que sea y lo llevaremos a el medidor de ciudadanos, al primero, porque estamos en la primera fase, y lo colocaremos en el correspondiente a su color. En este caso taparemos aquí este punto y lo pondremos siempre de izquierda a derecha, ¿vale? Todo, cada uno de ellos, de los colores que vayamos pillando. A continuación, por haber construido, vamos a recibir puntos. ¿Cuáles son los puntos? ¿El uno que hemos tapado? No. Es el punto de, los puntos de victoria de menor valor que estén visibles, ¿vale? En este caso es el 2. Así que nos subiremos dos puntos en nuestro track de puntuación por haber construido este edificio. Luego, imaginaros que, bueno, vamos más para adelante la cosa y resulta que, pues bueno, ponen aquí ciudadano y resulta que por lo que sea, pues me conviene a mí construir. Pues si os dais cuenta, tenemos tres ciudadanos de tres colores diferentes y podremos construir en este caso cualquiera de los edificios, porque este nos pide dos ciudadanos alrededor de la manzana de cualquier color, pues lo tenemos, ¿verdad? Aquí sería dos ciudadanos, uno del color que sea y otro rosa, pues tenemos aquí el rosa, y los demás pues sea del color que sea. Por eso es la cosa de cuando te salen, es que me sale ahora todos los rosas, me salen todos iguales. Cuando te sale alguno de diferente color, pues colocarlo arriba o abajo según el edificio que tú quieras construir, ¿vale? Si quieres construir el rosa, por fuerza tienes que colocar el rosa arriba porque vas a tener que tenerlo visible en el primer plano para poder construir el rosa. Para construir el azul, ¿podría hacerlo? Pues también, porque necesito dos de cualquier color y un azul. Tenemos aquí un azul alrededor de lo que es la manzana. Así que, pues, por ejemplo, vamos a coger el azul, que nos coge y nos va a dar más beneficio, aunque mosqueemos a Cerdá un montón. A ver, cogeríamos el edificio azul. Ay, perdón, que ya lo tengo aquí. El azul lo colocaríamos aquí debajo, cogeríamos los requisitos que nos pide un azul y dos de cualquier color, cogeremos los de arriba de cada una de las pilas, lo pondremos en su correspondiente track de medidor de ciudadanos, de más izquierda a la derecha, y puntuaremos por el valor de puntos más
pequeño que esté visible, en este caso dos puntos. Vale. Y ahora nos contaremos los beneficios. Pues aquí sería dos. Me salgo del mapa. El contador de la Sagrada Familia. Bueno, para llegar aquí yo tendría que haber ya hecho este y este. Esto no se puede quedar vacío para llegar hasta el 4. Ya tenía que haber recibido todos esos beneficios. Y los habríamos recibido y los habríamos almacenado y lo habríamos cumplido en el momento. Los 7 puntos que nos indica aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos restaríamos dos puntitos, dos pasos en el marcador de Cerdá, en el medidor de Cerdá, que está muy mosqueado, porque hemos hecho un edificio que tiene todo construido, todos los laterales, y él no quería eso, quería espacios verdes. Ya también hemos visto cómo se construye un edificio encima de otro. Ahí está. En el caso de que no hubiera sido yo la que hago ese mismo edificio encima, que puedo hacerlo, bueno, lo colocaría encima, ¿vale? Mi marcador de haber construido ese edificio yo. En el caso que fuera el otro, pues lo pondría justo encima mía, ¿vale? Por orden de llegada, digamos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, pues cada vez que se termina una pila de marcadores de edificio, pues subiríamos uno en Cerdá. Así que ahí recuperaríamos, lo pondríamos un poquito más contento porque estamos construyendo. ¿Qué más? Pues mira, si os dais cuenta, este es el primer edificio que hay en esta fila. Entonces conseguiremos 5 puntos adicionales por haber construido el primer edificio en esa calle. Horizontal, solamente en las horizontales, en las verticales no tenemos puntos, ¿vale? Y le daríamos la vuelta porque tiene aquí una flechita para darle la vuelta. Y quedaría así de precioso. Y ya está, ¿no? De la construcción, pues vamos a ver. Imaginaros, bueno, también podríamos construir una esquina, pero bueno, no tiene mucha cosa, pero imaginaros que ya al colocar nosotros en nuestro siguiente turno los ciudadanos, pues nos ponemos aquí, aquí o aquí, porque aquí ya hay ciudadanos, necesitamos para poder poner una esquina dos ciudadanos de cualquier color, pues entonces tendríamos que tener dos pilas de ciudadanos en cualquiera de las cuatro esquinas que los rodean, ¿vale? Pues la pondríamos aquí mismo y podríamos construir aquí nuestra esquinita que nos pide dos ciudadanos de el color que sea. Le daríamos la vuelta, pondríamos nuestro marcador, aquí en la esquinita, y lo llevaríamos ahí abajo a nuestro medidor de ciudadanos. Taparíamos el correspondiente más a la izquierda del rosa y el correspondiente más a la izquierda del verde. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que hemos llenado uno de los medidores de ciudadanos. En este caso, falta contar los dos puntos, por cierto, por haber construido. Ah, bueno, ahora vamos a hacerlo. Los puntos por haber construido, el menor que sea visible, dos puntitos. Y al llegar cualquiera de ellos, no tiene por qué ser el de la clase baja, cualquiera de ellos llega al final, pues se dispara lo que es el final de la primera fase en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final de la primera fase? Pues vamos a contabilizar la puntuación de Cerdá, el medidor de ciudadanos, pues vamos aquí a contar los puntos del criterio que hay aquí puesto arriba, ¿vale? Así que con lo cual, cuando empezáis la partida, tened en cuenta los criterios que hay que ir cumpliendo en cada una de las fases, para ir cumpliéndolos poquito a poco, no lo dejéis para el final porque no da tiempo. ¡Ojo! ¿Aquí qué nos dice? Pues que nos dará dos puntos por cada uno de las losetas de modernismo que tengamos en nuestro tablero. En este caso tenemos dos losetas, ¿vale? Pues serán dos por dos puntos que dan por cada loseta que tengamos. Ya van cuatro. Ya van cuatro. Y esa puntuación la multiplicamos por el nivel que hayamos llegado a Cerdá. Si veis, está aquí en medio, que ni aquí, ni en Pinto, ni Valdemoro, pero se considera siempre el inferior, ¿vale? Y en este caso serían los cuatro puntos que habíamos conseguido
por 3. Por 3, por 12 puntos. 12 puntitos, 12 que nos puntos. Conseguiríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Y una vez que todos los jugadores se hayan contabilizado este criterio, le daremos la vuelta porque ya no se volverá a contabilizar aunque rellenemos estas otras dos filas de ciudadanos, ¿vale? Para la siguiente fase. Y aquí, como veis, vienen unos dibujitos muy preciosos que es la preparación de la siguiente fase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, si os dais cuenta, esta es la loseta de modernismo, que tendremos que renovarla. ¿Cómo la renovamos? Pues cogemos todas las que hay puestas aquí en el mercado, digamos, de modernismo, las descartamos y ponemos otras cuatro nuevas. Tan sencillo como eso, ¿vale? Que cada una de ellas pues tendrá un criterio de puntuación que conforme las vayan cogiendo cada uno de los jugadores, pues tendrán que ir cumpliendo para conseguir puntos al final de la partida. Luego, aquí nos indica que también tendremos que renovar el marcador de Cerdá. O sea, tendremos que coger y bajarlo aquí. Imaginaros que este señor, en vez de estar por ahí por lo alto, estuviera por aquí abajo o aquí. Pues ahí se queda, castigado por haber sido malo. Los que están debajo del nivel inicial, del marcador de inicial, del marcador de Cerdá, perdón, se quedan ahí cuando se pasa de fase. Y la siguiente fase la empiezas desde ahí abajito, castigado. Esto no lo hemos dicho. El marcador de Cerdá, si has ido disminuyendo, si llegas aquí abajo del top y sigue obteniendo disminuciones en el marcador de Cerdá, esto ya no puede ir más para abajo, ¿vale? Eso se queda ahí hasta ya que te vayas recuperando. Y ya está, ya seguiríamos a la siguiente fase, que sería con el mismo tipo de cosas que hemos hecho hasta ahora. Iremos rellenando esto, ¿eh? Aunque vayamos a cambiar de fase, no significa que vayamos a empezar aquí. Todos los ciudadanos, siempre del lado más izquierdo, más a la izquierda que esté libre, lo iremos rellenando hacia la derecha. Esto ha pasado todo porque hemos construido y hemos llegado aquí al final, ¿vale? Pero ese no es el último paso de nuestro turno. Nosotros hemos dicho que el primer paso del turno es colocar los ciudadanos en el tablero principal y hacer las acciones de las calles que se crucen en ese cruce que hemos colocado nuestro ciudadano. El segundo, obligatoriamente tienes que construir siempre que puedas. El tercer paso, ¿cuál es el tercer paso? ¿Eh? Desde el paso coge dos nuevos ciudadanos para la siguiente ronda, ¿no? Ese es el último. Ah. El tercer paso, pues, lo que hemos hecho aquí. Ah, bueno, que claro. Es comprobar si terminamos la fase. Si hemos terminado una fase, ¿no? ¿Vale? Y el cuarto paso sería coger otros dos ciudadanos y ya preparártelo para tu siguiente turno. Y esperar pacientemente que tu compañero haga su turno. Y creo que ya está todo. Bueno, llegaríamos. ¿Qué ocurre cuando llegamos sí, a última? Sí. Que ya iba yo corriendo demasiado. Cuando llegáramos a la última, que imaginaros que, a ver, por ejemplo, no sé, de los mismos verdes estos estuviera todo cubierto. Imaginaros, por favor, imaginaroslo. No tengo aquí tanto verde para imaginar. A ver. Mira, más verde. Bueno, está todo cubierto, ¿vale? Y ahí va, ya hemos llegado al final. Bueno, pero esto también tiene que estar lleno. Pero no, aquí no se ve. Ah, vale, entonces lo dejaremos así. Imaginaros que todas las filas de verde está entera, completa. Llegamos hasta aquí. Claro, ya antes habríamos hecho la valoración, la segunda fase de este criterio de puntuación de Cerdá. Ahora haríamos la valoración de este criterio. El jugador que haya llegado hasta aquí, si él es el jugador inicial, no significa que hayamos terminado la partida, sino que después de él pues seguirá los turnos de todo el resto de jugadores hasta que todo el mundo tenga el mismo número de turnos, ¿vale? No os agobiéis ahí demasiado. Y entonces
Pues valoraremos todos los jugadores este criterio, como hemos dicho. Pues en este caso serían intersecciones que estuvieran en la misma línea de calle, que estuvieran contiguas unas y otras, pues el número que las hayas conseguido por los dos puntos por el valor de Cerdá. En este caso de aquí sería 1, que es este de aquí. No sé, si este señor hubiera subido algo, pues aquí por ejemplo, pues sería 2. Lo multiplicaría por 2. Ya lo hemos valorado. ¿Y qué más cositas? Pues ahora nos iríamos a nuestro tablero, ¿vale? Y puntuaríamos por las losetas de los adoquines que hayamos puesto, que el valor más alto es este de aquí, sería 4, pues nos contaríamos 4 puntos. 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. La puntuación que nos da el haber colocado pasajeros en las calles, por donde ha ido pasando nuestro tranvía, la que muestre un valor más alto, serían 5, 5 puntitos, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué más puntitos de por aquí? Pues de por aquí no hay más puntitos. No, bueno, los criterios. Ya serían los criterios de modernismo, pues las veces que hayamos cumplido esto, pues tenemos, a ver, ¿cuántas losetas de adoquines hemos plantado? Hemos plantado 1, 2 y 3. Pues sería 3 por 2, 6. Y por 2, 12 puntazos. 12 puntazos que hemos llevado. ¿Ves? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Uy, la que tengo aquí liada. A ver, y el... Y así con todos los criterios, ¿no? Ahí está, en todos los criterios. El siguiente, ¿qué tenemos? ¿Cuántas calles estrechas hemos colocado? Pues mira, en este caso hemos colocado 1, 2, 3 y 4. Pues serían 4 por un puntito que nos da, pues 4 puntos. Por 2, 8 puntitos. 5, 6, 7 y 8. Pero vamos, que estas son las de menos valores, ¿eh? La hay, fíjate, la hay hasta de 3 puntos. Y eso, pues tú lo multiplicas por 3, por 3 o por 4 y te dan unos puntos. También son más complicados. Bárbaro. Sí, hombre, pero no te creas, no es tan complicadillo. Este, por ejemplo, o este. No es tan complicado. Entonces, ya tendríamos ahí estos puntitos. ¿Qué más nos queda? Bueno, fuera parte de cuando construyéramos pues el menor valor que estuviera presente. En el caso de que todo de que cuando tú colocaras el siguiente jugador, ¿no? Por ejemplo, tú, Javi ha terminado de colocar este ciudadano al terminar su turno. Pues como él era el jugador inicial, pues yo tengo otro turno. Si en ese caso yo tengo que colocar más ciudadanos verdes, pues los colocaría ya fuera del tablero, ¿vale? Y pues la misma tónica, cogería la puntuación que estuviera más bajita, la mínima visible, pues la contaría, 12 puntos, pues venga, 12 puntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? Y ya está, ya es la puntuación que llegue, ¿no? Y claro, y ya el que más puntos tenga, pues será el ganador. Y en caso de que quedemos empate, ¿qué pasa? De que quedemos empatados, pues el que esté más alto en el medidor de Cerdá, en este caso, pues sería el azul, sería el que ganará. En el caso de que estuviéramos los dos empatados, el que tenga el medidor de la Sagrada Familia más avanzado, pues sería el que gana. Uh-huh. ¿Y si no? No, todavía hay otro paso. En el que haya construido más edificios y tenga pues más marcadores puestos en el tablero principal. Central, pues sería el que gana. Y si de todos esos criterios seguimos quedando empatados, pues repartimos los puntos, nos damos la mano y quedamos empatados. Y ya está. Ya no tiene más este Barcelona tan maravilloso, tan grande y con tantas cositas y tantos detallitos. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Lo habéis aprendido? Pero bien, 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 bien el Barcelona. Pues ha faltado una advertencia, un pequeño detallito. Un detallito. Que tenéis que tener muy, muy, muy en cuenta. Resulta que las fichas de modernismo, ¿vale? Viene un precioso apéndice en el reglamento. Al final el manual. Ahí está. Es lo único para lo que necesitas el manual. Sí, lo demás. Ya lo hemos contado. Ya lo he dicho todo.
que lo tengáis muy en cuenta. Miradlo antes de jugar. Ojo, miradlo antes de jugar. Leer cuáles son los requisitos, porque son requisitos de final de puntuación que vais escogiendo, como muy bien habéis visto en el vídeo. Pues mirar qué es lo que se pide, ¿vale? Para que las acciones que vayáis haciendo, incluso antes de coger la ficha de modernismo, no os fastidie la vida luego cuando la cojáis. Porque, ay, yo es que tenía que haber hecho calle una con otra concatenada, porque si no después, mira, ahora cogí esta ficha, nada más que me va a dar 2 puntos. Alma cándida, pues tienes que saber más o menos las cositas que hay en la ficha de modernismo que después puedes tú coger y que te den puntito al final. De todas formas, es lo que habíamos comentado, creo, hace un momentito, que los iconos son muy sencillitos y apenas que lo miréis un par de veces se queda rápido. Sí, se queda muy rápido, pero que tengáis ustedes idea de cuáles son las cosas que se puntúan, ¿eh? Porque eso marca un antes y un después en vencer o perder miserablemente. Pues nada, y aquí hemos terminado con este maravilloso tutorial. Si os ha gustado, pues lo único que tenéis que hacer, ya lo sabéis, es por favor seguir suscribiéndose, que ya estamos a nada y menos. Chico, falta nada. De tener esos 500 suscriptores y ya mismo vamos a hacer ese maravilloso especial en el que bueno, ya va, que le voy a decir. Tenemos ahí unos poquitos de juegos para. Esto no es un sorteo, señores. Esto no es un sorteo. Esto es el escaparate del precio justo. Estos son los Reyes Magos para aquellos que no conocieran el precio justo. Pero bueno, que ya os contaremos más cositas sobre esto. Ahora mismo no es el momento. El momento es de suscribiros para ganar los 500. ¿Vale? Y de tocar. Y por supuesto, de tocar. Para que os avise cuando ponemos nuevos vídeos y que os avise. ¿Cuándo ponemos la opinión del Barcelona? Que va a ser próximamente. Y nada, pues lo otro es que por favor compartáis la sabiduría lúdica del mundo mundial, este vídeo y todo lo que queráis. Y lo último ya que quiero decir, ya por último, ya de final del todo. Bueno, que comenten si les ha valido este tutorial. Ah, bueno, sí, es verdad. Si creéis. Si les ha servido para dormir. Y si les falta algo. Pues a lo mejor les falta algo todavía, tutorial, quién sabe. Pero bueno. Lo que os parezca, comenta. Como si os parece que en vez de Barcelona debería ser Badalona. Vale, pues mira, pues a lo mejor. No conozco el ensanche de Badalona, sinceramente. Ni Badalona, y eso que viví por allí. Que sí, que nada. Y que si nos ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues ¡Suscríbete al canal!